Aquí seguimos en Encuentros, dialogando con Elizabeth Molina. Eh, bueno, Eli, estamos hablando un poco de, de, de tu historia con, con, con tu hijo. Eh, y, y vos sabés que me quedó algo muy eh, grabado del bloque anterior. Y es esto que vos dijiste: que eh, en cierto punto, cuando hablamos de, 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 de lo que sucede en la sociedad, eh, uno no se puede ir peleando con todo el no. mundo. Eh, por las actitudes, la verdad que debo decirte, es una, un gran valor por parte tuya porque eh, no todo el mundo piensa eh, de esa manera. Y retomando un poco el tema de la educación eh, de tu hijo, quiero preguntarte eh, qué sucede con, con esto de la obligatoriedad, ¿no? de, de, de que los chicos estén, eh, que sí o sí tengan que formar parte del eh, sistema educativo convencional, eh, pero cómo se hace también para que él tenga su espacio. Eh, en este caso como es en la fundación de tu mano digo eh, cómo se, se, se conecta todo esto y por, de parte de nuestra más que nada uh -huh. porque de hecho lo logramos hacer porque yo lo pido la neuróloga me lo, me lo plantea puede hacerlo yo lo pido lo solicito ingresa y bueno a la escuela no le queda otra que aceptarlo no fue fácil porque de hecho la escuela, ante la situación de que Benjamín eh, no cumplía toda la jornada de los espacios curriculares, eh, me llamaron a una reunión y en esa reunión eh, una coordinadora me dijo que si Benjamín no cumplía todos los espacios de las currículas, uh -huh. eh, no iba a aprobar el año, que si no aprobaba el año, no iba a tener el título primario. Ante esa situación yo le pregunté... ¿Para qué le sirve el título primario a mi hijo? Decime. Y le, me contestó que para ser niño, a lo que yo le dije, ser niño ya es niño mi hijo. Y interactúa con otros niños, no solamente acá a la escuela, le digo. Eh, entonces, bueno, ¿me puedes obligar a mí a que mi hijo venga a la escuela? Y bueno, legalmente parece que sí. Y me dijeron que me iban a estar controlando con los horarios, que tenía que ir. Y bueno, por tal motivo, mi hijo, si falta en unos días, enseguida me llaman uh -huh. para ver por qué falta. Él no puede faltar. Eh, así que no es fácil. Eh, pero bueno, nosotros no vamos a dejar de mandar a Benjales al, al centro terapéutico porque sabemos que le hace bien. Para que te des una idea, él en unas semanas se adaptó a ese lugar como si fuera su casa. Uh -huh. eh, va en tráfico solo y vuelve solo en la tráfico. Eh, a lo que en la escuela le costó casi cuatro años adaptarse, claro. poder estar, pero porque las instituciones no están preparadas para esos niños, no solo ven jamontones de niños con discapacidad. Eh, eso te quería preguntar, vos en, en este transcurso, en este camino, ¿te has encontrado con otros padres que están en una situación parecida a la tuya? Ante esta situación de la reunión, de ahí surgió todo de decir, bueno, no basta, hasta acá uh -huh. llegué. Eh, tengo que hacer algo, me queda un año para que Benja tenga otra posibilidad, no quiero que Benja vaya al secundario porque es la realidad, yo no mm -hmm. quiero hacerlo pasar, sufrir, pasar por sufrimiento a ningún momento a Benja eh, y entre esto empecé a contactarme con otros padres y surgió esto de padres autoconvocados, GP, de acá de La Pampa eh, y estamos en una lucha de tratar de que las escuelas especiales, se puedan reabrir, no quizás al trabajar al 100%, porque no vamos a dejar de lado de que la inclusión es importante sí. y que no estamos en contra de la inclusión, que hay un montón de niños que sí pueden estar en el aula, pero también hay otro montón de niños que no pueden estar en el aula y que están pasándola mal. Entonces buscamos esto, la posibilidad de que pueda ser híbrido, de que puedan estar un poco en la escuela, un poco en la, en la escuela especial, el hecho de que hay muchos nenes, que no tienen la posibilidad de acceder a un centro terapéutico. Claro. Benja, porque la tuvo, uh -huh. pero ¿cuántos que no hay, que no? Eh, a él le queda poquito tiempo para ya eh, terminar el sí. primario. Eh, bueno, ¿qué, ¿qué es lo que vos eh, planificás, digo, para Benja eh, el año que viene? Eh, si pudieses enviarlo a un centro terapéutico bueno cuál es un poco la planificación de la familia con respecto mirá, a eso. Y mira justo el otro día hablábamos con mi esposo eh, la planificación en primer momento sería poder agregarle más horarios al centro terapéutico porque uh -huh. lo vemos que él es feliz ahí que en vez de ir porque está yendo una hora, una hora y media claro. es poco, es igual. poquito uh -huh. entonces por ahí poder agregarle más horas, más días más actividades dentro del centro terapéutico uh -huh. Y si logramos que la escuela especial abra sus puertas para trabajar, eh, estaría genial. Uh -huh. Pero te digo la verdad, hasta planteamos la posibilidad de buscar una escuela especial en Buenos Aires, porque hay unas escuelas especiales en Buenos Aires hermosas, uh -huh. que trabajan de una manera que vos decís. No, yo quiero esto para mi hijo. Eh, en Pico no hay, está cerrada la que. En Pico está, o sea, si vos hablas con directivos te dicen que está abierta, uh -huh. pero no para los niños. O sea, los niños no están yendo ahí claro. a hacer ninguna actividad. Ahí están funcionando equipos pedagógicos que son los que trabajan en distintas zonas de las escuelas. La lucha sería un poco, digo, de los padres autoconvocados que, que, que se abran las puertas para los chicos, Exacto. para los más chicos, para los que no pueden uh -huh. estar dentro del aula. Eh, con respecto, bueno, hoy lo decías vos, eh, que Benja es un niño muy feliz. ¿Vos sentís que esta felicidad que él tiene hoy fue gracias a, 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 al centro terapéutico, digamos, a las actividades que hace que hace ahí? Sí, sí. La realidad es que sí. Eh, más allá de que él evolucionó a través de los años y uh -huh. fue cambiando y fue aprendiendo y se fue organizando, eh, pero nosotros lo vemos tan feliz cuando viene de ahí, no, no te das una idea. Uh -huh. Sí, sí. Eh, ¿Y qué actividades realizan en, en el centro terapéutico? En el centro terapéutico están haciendo eh, terapia ocupacional, uh -huh. eh, tiene una referente, que es una chica que se ocupa de, de él únicamente, y después tiene Fono, y un día a la semana van a la pileta. Uh -huh. En la planeta climatizada. Tienen actividades variadas que quizás no son tan convencionales de una escuela, Exacto. pero que sin embargo, para su condición, sí, eh, sí. favorecen sí. más el desarrollo. Exacto, ¿no? también están haciendo ABD, que uh -huh. son actividades de la vida diaria, que eso mismo se realizaba en la escuela especial. Que parece que no, actividades de la vida diaria. Claro. Bueno, sí, lo puede hacer, se lo puede enseñar cualquier papá, pero no es lo mismo. Sí, sí. Porque claro. estas son personas capacitadas para poder desarrollar esa actividad de la vida diaria pedagógicamente y que le llega a los nenes con discapacidad de otra manera. Uh -huh. Bueno, Eli, me quedaré charlando. Oh. Siempre me pasa lo mismo, pero me quedaré charlando porque es muy interesante el tema. Sí. Eh, pero bueno, llegamos hasta acá con encuentros, así que gracias por no, por, por haber por. venido y por contarnos un poquito de, Dale. Eh, de todo esto. Gracias, ¿Eh? gracias a ustedes por llamarme. Y déjame decir sí. que por favor estamos llamando a todos los papás que se quieran sumar, a padres autoconvocados, .gp. estamos en Instagram, estamos buscando apoyo buscando testimonios, vamos a levantar firmas, así que nada, vamos a seguir luchando por eso. Muy bien, muchas gracias. No, Kelly. gracias a ustedes. Y gracias a ustedes por estar como siempre del otro lado. Nos encontramos en el próximo programa aquí de Encuentros en este link. Nos vemos la próxima.